Yo estaba comentando ahorita, y de verdad, se lo estoy diciendo a todo, el, a todo mi equipo de trabajo acá en Molusco TV, este, bueno, todo el mundo vio la entrada de Ibi, eh, me dio la mano, y espero que cuando esta entrevista acabe nos podamos dar mínimo un abrazo. Este, Pero sé que a ti te gusta que los honores los den de vida. Eso hace. Yo te escucho siempre porque yo soy consumidor. Te sigo hace muchos años porque, aunque no lo creas, pues yo te sigo desde Dinois, porque ahí es, es cuando yo estaba en escuela intermedia, en superior en Vía Fontana, y muchos incluso de los que estudiaron en Vía Fontana cantaban en Dinois. Ya. Los polacos de la vida y toda esa vuelta. Dicho eso, pues te sigo hace mucho tiempo y, y pues quiero darte un honor en vida. Este, en mi equipo de trabajo, quiero que déjame yo mismo buscarlo. Yo mismo lo busco, yo mismo lo busco. Oh, wow, 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 wow. Okay. Esto te costó un billetal. Me costó Adelante. un billete. Incluso la entrevista <coughs> no creo que me dé eh, lo que me costó ese arreglo, pero vale la pena. Este, <susurra> vale la pena. Así que sé que te gustan las flores. Thank you. Thank you. Así que para ti son grandes. Gigantes, ¿Gigantes? Tiene gigante. que haber ha habido un huevo bien grande para <laughs> 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 pa que el arreglo sea de ese tamaño. Sí, este, y yeah. Y así, así son los huevos que yo he cometido contigo. Este. Y entonces, pues nada, ahí está el, el arreglo, espero te que te guste. Muy amable, te agradezco. Que de hecho es la primera vez que nos tenemos frente a frente. Nos hemos cruzado como. Nos cruzamos en un cine una vez. Eh, recién ya había nos pasaba una pendeja. Y estábamos en el mismo, en la misma sala de cine, pero bubu bu, Agarraste por el otro lado, yo agarré por el otro lado. Yo creo que nos hemos evitado de muchas formas, pero hay momentos en los que ya yo no aguanto más y, y te zumbo con todo lo que tengo. Me he dado cuenta. este, <risa> <risa> Pero vamos a hablar de eso. Yo sí. creo que estamos sentados aquí, obviamente, las flores, porque sé que te gustan y hay que realmente, fuera de toda la situación, obviamente tú eres leyenda, tú eres una artista. Eh, yo, puedo me atrevo a decir que todo el género te respeta y que saben lo que tú hiciste y lo que has hecho por el género y que abriste un camino difícil. Ya. Creo que eres la pionera. Y fuera de todo lo que ha pasado, yo creo que esto es lo menos que yo puedo hacer, obviamente, para, para que te sientas cómoda dentro de la entrevista y, 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 y la podamos, podamos tener una gran conversación. Te agradezco mucho. Pr primero, estoy sentada aquí porque, pues, somos adultos, Manu. Eh, no es... No es... Rumor de pasillo que yo tengo mi carácter. Y es con el carácter que yo me he sabido defender, hermano. Yo, yo entré en un género que. que de, del arranque ha sido dominado por hombres y soy muy defense mode. Como el baloncesto que a ti te gusta, a mí también. Lo amo. Entonces. Tengo mi carácter. Y, y. no lo puedo esconder, la gente lo sabe, pero no, no soy una mujer, este. Mucha gente dice que eres difícil cuando tú eres una mujer que sabes lo que quieres y tienes tus convicciones a un extremo. Y yo soy muy perfeccionista y soy muy a la raíz. Y estoy aquí primero porque pues tenemos un amigo en común, tenemos un amigo en común, Eric Duarts, eh, es mi socio en, en la presentación del Choli. Es quien literalmente me trae a Puerto Rico y me hace el acercamiento de hacer el Choli. Brutal. Y me dice que es como tener a dos hijos peleados. ¿Tú sabes? Somos, sí. Yo conozco a desde hace muchos años y, y, y no es la primera vez que tengo amigos, que tenemos amigos en común y que estamos peleados. Entonces, es ya. bien difícil para esa persona que está en el claro, medio. Claro, está en el medio. Y otra cosa es Sonia Clavel, que es otros 20 pesos más. También es mi pana, <laughs> pero obviamente es teen Evie. Por supuesto. Se nota claramente cada supuesto. vez que tengo conversaciones con ella. Por supuesto. Este, es mujer, es mujer, es mujer. Es mujer. Y las sí. mujeres nos entendemos... Como ustedes se entienden, nosotros nos entendemos. Sí, y te comprenden cosas que seguramente <laughs> yo no logro entender. Claro, Y claro. Que, que, que seguramente hoy en, en, en la conversación que vamos a tener, lo posiblemente pues te logro entender, entiende y, y muchas veces lo logro entender más a la larga, cuando tengo conversaciones más, más en, en pausa. Muchas veces cuando estamos en caliente no vamos a entender porque no. siempre vamos a estar este, defendiendo un punto y no queremos ver otra cosa porque estamos molestos. Claro. Cuando estamos en frío, que lo conversamos y yo. Posiblemente tengas razón en lo que estás vendiendo, o, lo que, o, o, o en tu esquina, o lo que tú, o, o realmente la situación por la cual te tiene molesta, pues seguramente te, ahí te puedo dar la razón. Estoy en frío, lo estoy analizando mejor, te entiendo. Eso espero. Tú, tú vives del, del entretenimiento no y, de, y de, de las noticias que provocan los artistas o que provocan los teams de los artistas y tienes que darle luz. A ciertas cosas, y en este caso tú tienes un team detrás. Me imagino que muchas de las cosas tú no las controlas eh, y otras sí. Y entonces, o a veces tú disparas con la noticia que esté de momento y entonces agarras y zumbas la ráfaga. Y hay veces que hay que ponerse como en el otro lado. Me entiendes. Yo, yo he sido una mujer que desde que empecé en este género primero no había videos, no había visuales de cómo yo me veía cuando yo llegué de Añasco, Puerto Rico. Y era bien difícil para mí porque tenía que probarle a todo el mundo que yo era Ivy Queen, que la misma voz que estaban escuchando en los cassettes era la misma persona que estaban viendo. Y desde que yo llegué en el under ha sido un defense mode en cuanto a todo. Yo fui mofada por mis uñas, por mi looks, por mis trenzas. Eh, por mi tono ronco, eh, la gente eh, siempre decía muchas cosas, que si nací varón, eh, que si nací este, mafrodita, que yo era a drag queen. Eh, yo nací en esa salsa, en ese Guayacán, en medio de esa turbulencia. Entonces, eh, yo creo que la cosa ha empezado mucho entre tú y yo. Yo creo que no sé quién maneja, tú sabes, las partes tuyas de las redes, pero... Te lo voy a poner como tú, tú has hecho una transformación con tu vida y con tu salud que a ti te acomoda, que a ti te hace sentir bien, porque tú no te sentías bien siendo quien tú eras. Y porque determinaste que querías hacer un cambio cabrón contigo y dijiste, yo me quiero poner palo mío y yo me quiero poner cabrón. Y muchas de las veces que yo que yo veo, porque yo soy bien meticulosa, eh, que tú posteas tus fotos antiguas. Tú mismo te bufeas, cabrón. Tú mismo, ah, diablo, yo estaba bien gordo, bien cabrón, que la barriga me guinda. O sea, tú mismo te bufeas. Y eso crea, no sé, porque ya por lo menos has, has bregado con eso y sigues haciendo ejercicio y te falta tal vez una transformación que tú estás esperando. Pero eso crea el campo para que otro cabrón venga a montártela por ciertas cosas que tú ya trabajaste y te jodiste y las bregaste y dijiste, yo me voy a poner cabrón porque no me siento saludable. Imagínate yo que vengo desde los tiempos de Londres tratando de demostrar que la voz ronca esa de macho que escuchan sale de una mujer con los ovarios bien puestos, que tengo barras para barrer a cualquier varón y tener que estar explicando, sí, esa soy yo, o tener que estar explicando, yo tengo uñas largas porque así las quiero, yo no me quiero ver igual que nadie. ¿Qué ¿A ti te gustan? A mí me gusta y punto, yo sueno así porque esa es la voz con la que vine a este mundo, no tengo otra voz, no. si tú me quieres que yo suene a la linda, linda, bonita, bonita, esa no sería yo porque, ¿entiendes? Y entonces, lo que causó el choque entre tú y yo es que siempre que tu gente va a utilizar algo para... Hacer alguna noticia mía. Siempre utilizan unas fotos que no son, y no son lo mías, porque lo he visto de otros artistas que lo hacen y me perdonan porque yo creo que la mayoría de los que trabajan contigo están aquí ahora mismo viendo esta entrevista porque sí, están trabajando. El que, que hizo ese arte en particular lo dejé encerrado en Gracias su casa. Gracias a Dios, porque ese cabrón era el que yo le iba a cruzar. Yo no quería cruzarte a ti porque yo sé que tú estás ocupado y nos hemos pero dicho si nuestras es que pendejadas. Y rafagazo. <laughs> el calentón, el Temerariamente calentón, Y me dieron en la madre y yo recibiendo cantazo. Y no entendía, y qué pasó, y qué pasó, y qué pasó, y qué pasó, ¿Y qué pasó? no entendía. Pero re realmente. Realmente es eso, mano. Yo me, yo me jodió demasiado, me jodí sola, a mí nadie me ha dado nada. No he necesitado ese tipo de escándalo y me encabrona porque yo he hecho una evolución. Yo no soy la Ivy de los 90, que era la muchacha que tenía problemas de acné. Todo lo arreglé, lo mejoré. Y entonces, como que. Eso entró una cosa, porque la otra, la, el primer, primer rafagazo de, de nosotros, que fue cuando nos encontramos en el cine y uno cogió para otro lado y otro. Los separamos, nos chocamos, fue. Y luego nos encontramos en los pasillos del Coliseo de Puerto Rico, que sí, me diste la mano. Sí. Pero para sí, yo sí, sí, sí. Yo, yo, yo tengo. Empezamos la entrevista así, yo quería tocar este tema más adelante, pero yo, yo creo mucho en lo orgánico. Y empezamos así, yo creo que está cool. No pasa absolutamente nada porque. Yo creo que la gente al final del día lo que quiere es ver este podcast entre, entre, entre Big Queen y, y este servidor y, y tener una conversación saludable. yo lo, yo Y poder realmente llegar a, una, a un entendimiento entre ambas partes para que tú me logres entender a mí, pero yo te logro entender a ti 100% y te voy a explicar por qué. Obviamente, cuando me dices de dónde tú vienes, que yo sé de dónde tú vienes, yo sé las burlas a las que tú te sometiste desde los inicios de reggaetón, porque eran burlas que yo las escuchaba constantemente. Todo lo que tú dijiste, eso es cierto. Obviamente, ya tú vienes a la defensiva desde que arrancas y lo puedo entender. Añádele eso tu actitud caliente que siempre he admitido que tienes. <laughs> Número tres, yo honestamente no he sido, no fui muy cool contigo a los inicios de mi carrera. Totalmente, yo, mano. Yo, yo honestamente, no, yo lo admito, yo tengo 43 años y yo, yo he pasado muchos momentos bien difíciles dentro de mi vida, dentro de mi carrera con muchos exponentes de música urbana, Como unos panas míos tuyos. son no. igual de calientes que tú. Pero yo quiero dar esto claro para, pero que lo escuches de mí. Yo vengo, yo vengo hace un tiempo para acá tratando de hacer las paces con gente yeah. que he tenido encontronazos, no necesariamente si ellos han tenido la culpa o yo he tenido la culpa. Yo mismo estoy dando ese paso. Me he sentado con varias personas no en cámara, fuera de cámara. Hay unos que se ha dado en cámara, pero porque ha, porque ha surgido. Yeah. Pero yo lo que creo es que cada vez que ves algo mío hacia tu persona, como ya vienes con el background del pasado, piensas que todo lo hago con lo mismo. Porque no has visto que realmente hoy día mi intención no es hacer daño. Incluso ahorita arrancaste diciendo que nosotros hablamos de la noticia del momento. Pues sí, una noticia del momento que. Y explotó en otro lado y nosotros la comentamos. Pero si tú te das cuenta, yo hace mucho tiempo no me meto en un revolú grande porque yo dije o me burlé de alguien o insulté a alguien porque no es mi estilo. Te, re te reivindicaste, tal vez. No es cool llegar a un lugar y que la gente te mire con mala cara porque tú llegaste. O sea, tú sentir tensión. No, tú tienes que sentir un calentón, cabrón. También porque a ti te mandan fuego chévere. No, <laughs> tú sabes. Hombre, yo tengo hay gente problemas que con no... el fuego cuando realmente. Pero tengo problemas cuando fui injusto con la gente. Yo fui injusto contigo. Me burlé de ti. Por ranquearme con la gente. Eh, entonces tú vienes con eso. Y tú y yo realmente en, en el, nunca tuvimos una conversación sana de verdad. Nunca, nunca tú... Me perdonaste, simplemente surgiste, fluiste por lo del medio, por estar en baja. Pero cuando yo vi tu insulto con lo de la foto que subió mi equipo de trabajo en mi cuenta de Instagram, en mi plataforma, yo dije: Bitcoin nunca me perdonó. Ella nunca me perdonó porque porque cuando tú me saliste como me saliste, tú me saliste como me saliste por todo lo que ya yo he hecho en contra tuya. Y sabes que ahí fue que yo dije a los muchachos: Corillo, esto. Se ha acumulado y ella votó ese fuego ahí y, te, y yo tengo que comprenderla en ese sentido porque, pero yo mirándote a la cara te digo, yo no soy ese tipo, yo no soy ese tipo, honestamente yo no lo soy, no lo no soy porque, porque yo no quiero ser así más, no me gusta y porque soy distinto hoy, cuando yo estaba bien gordo, yo no me soportaba ni yo mismo, ¿cómo carajo yo voy a agradar a otras personas? Es bien difícil y ahora que yo bajé de peso me siento tan relax, he hecho cambios en mi vida de otras cosas y me siento relax entonces cuando me mandaste fuego cuando lo hice con esa intención para que tú te molestaras yo lo linqué completamente a lo otro que tú y yo habíamos vivido, que no quiero ni recordar ese momento, porque realmente fue la falta de respeto más una de las faltas de respeto más grandes que yo he hecho en toda mi carrera, así que fue eso, yo decía no, ella no me perdonó, ella no me había perdonado y literal yo literal. literal no por eso estoy aquí. De alguna manera tenía que verte a la cara, mirarte a los ojos y decirte, cabrón, yo, yo vengo del fuego, yo he hecho demasiado, trabajo demasiado. Cabrón, párale. Porque igual que tú te has sentido mal porque hiciste un cambio en tu vida y sigan jodiendo contigo, pues yo no voy a dejar que jodan conmigo. Y no es nada de medir que yo, la más machúa, ni... Eso no tiene que ver, es algo como tan femenino. Y encima tan íntegro. Tú sabes, de yo ser real conmigo misma, ¿entiendes? Decir, no, pues mira, ¿sabes qué? Me voy a grabar y le voy a tagar y le voy a decir, voy para allá, estoy aquí en el 787, vamos, vamos allá, vamos a vernos, vamos a encontrarnos. Mano, tal vez para botarle el golpe de, 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 de encima, ¿me entiendes? Porque literal es la primera vez que estamos tan cerca. Cuando, siendo honesta, Obviamente Sonia Clavel, que te maneja hoy, Eric Duers, que también ahora es socio de él, hay mucha gente súper íntegra dentro de este, eh, de las pocas gente íntegra que existe dentro de este género y dentro mm -hmm. de esta industria, pues tú tienes dos de ellas. Cuando tú me viste entrando por ahí, literalmente, ¿qué sentía? O sea, tú estabas haciendo esto por ellos. O lo estaba haciendo por ti, o por qué realmente estamos sentados hoy aquí. Siempre me ha intrigado saber por qué razón me dijeron, Molo, te vas a sentar con Ivy. Cuando a mí me dijeron eso, tuvo un mixed feeling porque me voy a sentar con la pionera, con la que escuché de chamaco. Pero me voy a sentar con la mujer que yo herí, insulté y no me ve con buenos ojos. Mira, en el barrio dicen que lo que se ve no se pregunta. Yo no puedo llegarte y decirte, te quiero, cabrón. Yo creo que tal vez que al final de esta entrevista, pues tengamos un poquito más de perspectiva de cómo nos vamos a sentir. Claro. Pero yo venía entrando y dije, ay, ese cabrón tan carifresco ahí sentado. <laughs> porque yo no lo escondo, brother. Pero de verdad te ves este es bonito. Te ves bonito. Está bonito. No, bonito. Eso ayuda a que no. Ayudó a bajarle, porque, ¿entiendes? Bajarle un poco y mira, mejoró. Porque me puedo identificar, cabrón, ¿me entiendes? Yo me puedo identificar, yo sé lo que es eso, uno transformarse. Vamos, vamos a hablar de eso hoy. O sea, tu transformación es evidente y es notable. Es de, desde el primer momento en que nosotros te vimos los primeros videos de la década de los 90 hasta el día de hoy. ¿En qué momento? Porque yo. ¿Tú te sentías bien en aquel momento? ¿Cómo te veías? ¿O cuándo viene? ¿En qué momento? de tu vida viene, no, yo me quiero ver Jeva. No, yo te yo no, yo nunca tenía conciencia de cómo yo me veía, yo tenía conciencia de cómo yo sonaba. Ya. ya, 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 ya. Yo dije, yo me separo de los caballos, yo estoy entre los caballos, a la misma vez que me separo, porque no hay, no hay más nada, estoy ya. aquí. Eso era más conciencia de cómo yo sonaba. La conciencia de, claro, claro. de cómo yo me veía. Vino cuando me convierto de la chamaquita que salió de Añasco a la mujer que está en la tarima cantando junto a Anita Nazario, cantando junto a. Domingo A Piñol. la Fania, claro. está con Johnny Pacheco, que en paz descanse en Nueva York. Yo dije, espérate, la gente ha visto a Ivy desde los 90 y me estoy convirtiendo en mujer frente a los ojos de la gente. Y esto es un negocio. Yo soy un producto. Si tu producto no se ve bien, no lo vas a vender. Tu producto suena bien, es el mejor para brillar las gomas del carro. Pero el empaquetamiento no está como que para que le llame la atención al títere que quiere brillar su carro. Tú me sigues. Uh -huh. Y fue algo muy personal, pero como siempre he sido un libro abierto, mi transformación... Fue frente al mundo, cabrón, desde los 90 hasta ser mujer, ser mamá, hasta enamorarme, porque desde que yo entré en la música, mi enamoramiento ha sido la música, las barras, los punchline, la música, el como yo sueno. Ya cuando tengo conciencia que estoy transformándome en una mujer frente a los ojos del mundo, que no lo puedo esconder, porque es que nunca lo he escondido. Si me hice las tetas, si me hice lo que sea, nunca lo he escondido, ¿entiendes? Estoy haciendo mi transformación frente al no mundo. No se nota. Sí, sí, no me veo igual, no soy la IBI de los 90. Sueno que no he perdido la esencia. Sueno a la IBI de siempre, pero no soy la IBI que era una niña que llegó desde Añasco, Puerto Rico, a meterle sola, literal, a vivir en el cortijo de Bayamón sola. Literal, mudarme a Carolina para llegar a mi audición de DJ Negro sola. Bueno, primero yo llegué a la de DJ Joe porque ellos dos se pelean, tú sabes. Sí. Ellos, ellos son... Pero es así, brother. Yo no tenía conciencia de cómo yo me veía. Inclusive yo, de mujer, fue que me vine a dar cuenta el grave pro problema del acné. Y tengo amigas y amigos a los que los aconsejo, a los que le digo, mira, no te aprietes la cara, esto, lo otro, ¿entiendes? Yo... Nunca tenía conciencia de cómo yo me veía, brother. Ahora yo sé que me veo jeva. Lo sé, me lo disfruto y al que le guste bien y al que no, que bregue con eso, porque es mi dinero y yo invierto en mí, porque yo trabajo con cojones. Y si mañana me quiero hacer las tetas gigantescas, me las voy a hacer, que no es necesario, ¿verdad? Porque eso no ha sido mi flow. No he sido mujer de, de ese flow. Pero me gusta verme bien dentro de, de ¿Te lo que cabe. Bien? ¿Te me siento bien? divina, mano. Me siento súper. Súper, me siento que llegué a, la que, a lo que quería, ¿entiendes? A lo que quería. ¿Cómo te sientes tú de haberte transformado a la RAI? ¿Yo? Sí. No, me siento cabrón. Recuerda que yo vengo de una obesidad de toda la vida. Yo pesaba 330, 340, 320, 287. Duro. Hoy peso 178, 180 libras. Eh, llevo dos años y pico haciendo ejercicio sin parar. Me siento increíble. Qué bueno, brother. Entiendo. Soy 32, Ya 34. te dije, brother. Ah, estamos ya. Te hecho, dije, me brother, un brother. qué bueno, brother. Primero empezó a No voy si a arrepentir de eso, cabrón. Empezó con unos cabrones. No sé si me voy a arrepentir oh, de eso sí, después. Aquí <laughs> el aire está prendido aquí en Fistia, todo lo que da, y ya está haciendo, hace un calor cabrón. Ya está haciendo, estoy, siendo, estoy sintiendo frío. Mira, y tú sabes que estoy, estoy super happy. Que no estoy sentado en la butaca puta amarilla esa que tú tienes, porque yo digo, espérate. No me sientes en la butaca, cabrón, amarilla. Esa no es que él tenga algo en contra del color amarillo. Yo digo, pero todo el mundo le ha puesto el culo allí. Todo el mundo. Sí. Bueno, pues hay gente que dice, papi, quiero sentarme en la butaca amarilla. No, pero yo quería que hiciéramos algo diferente también, brother. Yo quería que te salieras del estudio, porque yo no sabía si tal vez en el estudio la presión realmente iba a ser más grande. Porque yo me siento como que ah, estoy llegando aquí a la casa del calentón. Si él me zumba, está don, dentro de donde él siempre ha trabajado. era la percepción que tú tienes si él me zumba? Siempre, Siempre ha sido esto. esa. Siempre sí. es que yo he vivido así, brother. Toda pero, mi vida he vivido así. Pero, okay. Quiero que lo entiendas, porque tal vez como no. No sabes. Tres cuartas partes de lo que yo he vivido. Explícamelo. Okay, es que, que si te lo explico, no, me pero, quedo con que en la historia de mi vida, que quiero. Que de hecho ya tengo planes de, de liberar si la hago en un, en una ¿A serio? miniserie o en una película. Hay muchas cosas que la gente va a decir, vete para el carajo. Cuando la gente escuche eso, pues van a decir, cabrón, eso no es nada. O Esa mujer está parada porque en verdad se puso lo de ella y se puso firme. Porque al día de hoy yo sigo batallándome. No te creas que yo soy Queen y whatever y la gente me abre las puertas. ¿Tú sientes que.? ¿Tú sientes que.? Tú sientes que obviamente yo sé que pues sigue el machismo, sigue el género dominado por hombres. Obligado. Eh, aunque hay mujeres obviamente hoy también dura dentro de género, pero ¿tú sientes ese machismo todavía dentro Papá, de la... eso existe, es latente. Pero full. Los hombres tienen más exposición que nosotras. Eh, por lo así, que yo siempre he dicho que tú tienes dos cosas bien buenas. Tu mamá Mabel y tu hija, que es un espectáculo que me encanta, Paola. Paola. Espectacular. Nada que tenga que ver conmigo. No... Mío. No, cabrón, todavía no. no Pero ponlo así, lo así. Por lo sí. así imagínate que, que tu hija, que es un espectáculo, y tiene su propia identidad y es diferente a las demás. A todo el mundo, sí. Me encanta tu hija, brother. Eso es lo único que yo te digo. Haya luchado para que la mujer se respetara, eh, respetar, él tenga su propia identidad y peleando. Desde los noventa y pico hasta acá, que la mujer, que el poderío, que nosotras, que somos fuertes, que nos unamos. Y llegamos a este momento donde realmente tu hija, que luchó por todo eso, y porque las mujeres mantuvieran su, su situación. Porque los hombres han dado fuerte, han dicho que la, todavía siguen diciendo que las mujeres le dan por el culo, que por detrás, que agaja la teta, mamame el huevo. Perdonando porque ese nunca ha sido mi estilo, pero vamos a hablar a los rajatabla. Ahora los hombres tienen a las mujeres en la posición que siempre la, la describían. Imagínate tú cómo yo me siento en la lucha que yo he, he batallado para que las mujeres hoy. Se sientan en la posición que siempre se nos ha desprestigiado. Ahora ya se sientan y, Pues soy una puta. O pues soy. Para mí es bien difícil, tú me perdonas. Y háblenme en evolución. Háblenme de lo que me quieran hablar. Y está bien, una mujer se carga con elegancia. Es mi pensar que una mujer se cargue con elegancia. Para que existan caballeros, tiene que haber una dama. Con eso te lo digo todo. Nosotras siempre vamos a emanar coquetería. Pero yo me siento como que, wow, a los niveles que tienen, que, que necesitan las mujeres para estar vigentes, para que las atiendan, para que las vean, para que las miren, para que las oigan. Papi, Papisito, que más putería que papisito antes? toda mi vida los hombres cantaban, maldita puta, maldita bellaca, tú eres de Carolina, loco. No, yo lo escuché y lo canté a coro. Tú sabes lo que es que yo me senté. No voy a decir el año, porque no me acuerdo bien el año. Yo me senté en una entrevista que tenía Carmen Jovet y llegó Verda. Y que en paz descanse. Y Verda le dijo a todo el mundo. Su, 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 le mandó fuego, brother. Y yo estoy sentada en esa fila. ¿Cuándo tú me has oído desprestigiar a la mujer? Jamás en la vida. Eso va a pasar por, por mi mente. Entonces, imagínate, es como que... Es como que chocante, mano. Tú dices, wow, no, no, brother, estás, for real. las letras de la... Siempre hay pique. Claro. Siempre hay pique. Este género siempre tiene pique. Porque es así. Es, claro, es claro, género. claro. Y estamos trabajando <laughs> en una burocracia diferente, mi hermano. Antes era la letra y que tú tienes que dar y vamos a escuchar. Y entiende, ahora es... Eh, ponte aquí, se <laughs> va a poner en cuatro... Y escuchar a las mismas mujeres cantando Ponme en cuatro. Es lo que y dámelo, te estoy diciendo, la, la cara, es lo que te estoy diciendo, bueno es que cada cual se carga como ella quiera cargarse, porque también tú puedes estar diciéndole a tu hijo no lo haga, no lo haga, no lo haga y se va a zumbar por la curiosidad. Claro. Pero como te digo, para que hagan caballeros tiene que haber una dama. Tenemos tantas cosas que brindar como mujeres de verdad, o sea, que el que es liricista, el que escribe, el que o aunque usted le escriba. Las propuestas que estamos dando y están saliendo música todos los días, hermano, eso es otra cosa, otros 20 pesos. No no da tiempo a que algo te llegue al corazón, ¿entiendes? Es como que ahora el que canta lindo está jodido y tú lo sabes. El que canta lindo y bonito está jodido, se le hace bien difícil sobrevivir. Tú sabes que estaba hablando con un pana los otros días y lo dije en un podcast y lo quiero repetir contigo, pues seguramente hay gente que no lo escucha en el podcast que dije esto, creo que fue en radio. Eh, y es Ali específicamente, Ali Warrington. Ali dice, está cabrón que en este, en este género tú tienes que ser un mierda para pegar. Y el que canta bien, hay que cantar mal para pa hacerlo bien. Pero yo prefiero irme para la tumba, cabrón. Sinceramente, con un repertorio de puta. Con el mismo que estoy viajando al mundo ahora. Prefiero irme a la tumba con un repertorio honorífico, con un suma con laude, de lo que es la receta original, de lo que salió de aquí. Nos estamos olvidando que de esta isla, esta, li, esta isla ha parido, cabrón, lo más cabrón en salsa, lo más cabrón en, en, en pelota, en boceo. Tú me vas a decir que Tito Trinidad se va conmigo ahora para Plaza de las Américas y la gente todavía no le grita como como en sus tiempos. No, Esta tierra ha parido lo más cabrón. Y yo prefiero irme a la tumba con un repertorio digno. Vivir de mi repertorio. O sea. O sea, yo he sacado música nueva, pero mi repertorio está ahí. O sea, yo quiero mi. Yo tengo mi legado ahí para que cuando se le hable a mi hija. Porque eso es otra cosa, soy mamá. Cuando se le hable a mi hija no se lo voy a contar yo, cabrón, se lo va a contar la gente. Y B-Queen es notoria, sí, porque no dejé que me lo metieran por detrás, por el frente, por los... No, cabrón, no me dejé, no me doblegué. No fui la marioneta de nadie. Cuando una mujer es así, es pintada insoportable, bruja, cabrona, este, ya tú ves. Cuando una mujer es así, está en desventaja. Yo estoy peleando contra la desventaja en todo momento, brother. De mi bolsillo. Independiente. Y es duro. No. Es ¿Qué es tan duro es ser independiente? Que Papi, ser no independiente es que veo una cartera bien cabrona y no me la puedo comprar porque sé que tengo que invertir en mi música. De eso se trata ahora esto. Y esto está como la heladería. Salud, un sabor nuevo mezclado cada momento. Entonces, lo mío es darle en la moda. Darle. Sin parar, sin parar. Y si me cojo un receso, pienso la vuelta, voy y la hago porque el que es fanático mío, cabrón, ese me espera. Te lo juro porque me pasa. Viajo el mundo y llega el que es fanático mío. Lo lindo que el fanático mío le dio mi música a su hijo. Su hijo tuvo otro hijo y le dio la música a su. Qué cosa más cabrona. No, y te ayuda grandemente que artistas de la nueva super mega estrellas te la dan y te lo demuestran por ejemplo vámonos con Bad Bunny y, y porque quiero dentro de mis notas quiero visitar esto Bad Bunny es un tipo que básicamente te ha honrado en vida eh, te puso un remix de un tema de él te invitó a, a parte de sus conciertos fuiste y cuando yo me di cuenta que Bad Boy realmente te respeta a unos niveles máximos cuando un tipo que odia hablar por este micrófono se paró en un podio y te entregó un premio, Billboard, a la reina de reggaetón, dio un mensaje, lo escribió, el tipo se paró ahí, turó en vida, tú fuiste, lo recogiste. O sea, en ese momento yo dije, no, 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 este tipo, este tipo. Este es tipo respeta y es fino y respetuoso. Fino. Es fino, es respetuoso. Y también me puso a pensar una trayectoria tan cabrona. Y viene un chamaquito que es el más pegado. El number one, como yo le digo. Y es el que está a tus honores en vida. Y los panas tuyos que empezaron contigo, que está uno jodido ahí desde Londres. Tú te das cuenta que este negocio es de enlaces, total de negocio, ¿entiendes? Cuando Benito hizo eso, yo me quedé muy sorprendida porque no es de mi generación. Uh -huh. Benito se sabe mi repertorio. Y Benito cuando me entrega el, el premio de Mujer del Año Ícono, dijo que yo soy parte de su ADN. O sea, él se considera un hijo, un familiar. Y eso para mí lo es todo. Yo dije, wow. Muy elegante, muy respetuoso. Y en una conversación tras bastidores, y perdóname Benito, yo me quedé como que muy en shock y le digo, coño, tan lindo que tú eres y por qué tú cantas todas esas cosas así, mano. Porque de verdad eso fue como que lo que me nació. Y él me dijo, Ivy, porque eso tiene su consumidor. Pero me lo dijo mirándome con una carita tan tan única y yo le dije tú sabes que tienes razón mano la música se mueve a través de su de su consumidor de lo que quiere el consumidor pero se siente súper súper que el tipo yo hice como tres cuatro presentaciones los conciertos de Benito y él me dejaba la tarima literal para mí y a través de eso emigraron muchos fanáticos de Benito a conocer y a consumir qué es Ivy Queen, qué es lo que hay. Oh, él la está presentando, esa es la reina. Y, y, me, y me trajo consumidores, me trajo followers, claro que sí. Eso no tiene precio. Eso es cabroncísimo, mano. Eso no tiene precio porque se te puso en su plataforma yep. y no tenía que hacerlo. Claro que no. Y cuando hablas de artistas... Eh, Tú quieres, tu tú quieres chismecito, chismecito. No, yo no quiero chisme. No, yo, tú sabes que yo no voy a dar nombre porque en, lo, en la no, calle hay un código, no. pero la gente siempre. No, yo no te voy a preguntar nombre. <laughs> no, okay. Te dije no, que cambié. No, no. A Dios. Mis preguntas siguen siendo igual Gloría de. Lo de pique. Sí, sabroso, pues si no fue. Que se llame la TV. No, no. Pero sé que yo lo sé porque es que se nota en el hecho de que. Sí, que tú dices, hermano, está cabrón que artistas de mi generación. No, no colaboremos. Y un tipo que no es de mi generación claro. es el número uno. El tipo me dio su plataforma, me, me trepó en el escenario, se fue a cambiar cambiarle ropa y me dejó cantar dos tres temas. Anda para el carajo con gente que seguramente no saben quién tú eres, que también se arriesga. Sí, 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 Pero yo, yo subi, Pero yo subí los videos. Ahí la gente se sabía tu música. Sí, tú me perdonas. Sí, 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 yo me quedaba como como. Ahí fue que yo comprendí que en verdad lo que. Lo que yo llevo analizando de mi música y de, de lo que te digo que le dan la herencia a. A sus hijos y sus hijos, así que pasa de de, de familia en familia, es real, es real. Eran caras jóvenes, encendió cantando Yo quiero bailar, encendidos cantando Los Doce Discípulos, Te he Querido, te he llorado. Y es cabrón, eso se siente cabrón. Lo que pasa es que tú también pegaste en un momento cuando la música la dejaban madurar. Claro. Entonces tienes ese repertorio porque se dejaba madurar una música. Claro. La manera de pegar las canciones era distinta a la manera de hoy. ¿Te gusta la manera de hoy de, de trabajar la música o no te gusta? Claro que no. No, brother. Te volví a decir brother por segunda vez. Me siento pero bien. no, no, mano, no. No. Yo creo que te lo dijo una vez Rafa Pavón. Sí. Que es de la camada nueva para que veas que yo observo tu plataforma. te fui, fui, fui tu fan, fui tu fan, fui tu Juan fan. Rafa. Puede ser que tu hija nos, nos quite la riña forever, porque a mí me encanta. O sea, hija, que ves adolescente, plato. Ves adolescente. Claro, me encanta tu hija, muy genuina. Sí, no, yo, y gracias por marcar claramente que no es por mí que lo ves. No, yo, yo, lo, puedo hincapié, yo lo puedo comprender. Tengo que hacerle hincapié, tengo que hacerle hincapié para que lo comprenda. No, pero le bien marcado. Pero. <laughs> bien marcado. Pero creo que fue Rafa Pavón. Y después sí. de Rafa Pavón alguien más lo, lo decía. Pero lo, lo, lo que estaba. El análisis que estaba haciendo es real, es real. Es, es. Lo que es real, la gente está acostumbrada a los paños tibios. Cuando tú eres bien expuesto y real, tienes que estar preparado para el calentón. Pero realmente es duro, es difícil. No, no me gusta, pero me tengo que adaptar. Tú te adaptas por obligación. Pero sabes que he sobrevivido desde los 90 y to no es todavía sigo soltando fuego, ¿entiendes? Me he adaptado. Los tiempos cambian. Y con ello yo voy para encima. La ola que me toque alguna historia de tus inicios de tu carrera donde entraste que, que nadie sepa y, y obviamente no solamente quiero una porque sé que vas a hacer contenido con, con tu historia yo creo que tu historia debe ser documentada pero pero con, o sea, contundente porque obviamente vende claramente lo que es una mujer decidida empoderada que no se deja que no se deja arrastrado no te doblega y yo creo que yo creo que yo eso está más que marcado o sea, esto está más que evidenciado. Yo creo que no, no, hay, que hablar mucho, hay, pues no hay que hablar mucho de eso, pero alguna historia de los inicios que tú digas, hermano, esta historia yo nunca la he contado en ningún otro lugar, Molu, y esto estuvo cabrón. Son, son muchas, brother. Como yo te digo, siempre he sido un libro abierto y he estado expuesta a pasar de, de niña, adolescente a mujer frente a la gente. son Han sido muchas. Pero yo creo que una para las futuras personalidades del, del, del género es como muchos de los que comenzamos eh, los cimientos de este género teníamos un desconocimiento total de números y ganancias, de invertir y de cómo trabajar nuestra música, porque siempre. Trabajamos con el corazón. Tú decías, ve a aquella marquesina y graba. Y allá a aquella marquesina tú ibas y grababas. Tú no sabías lo que es regalía. Nada. Tú no sabías nada. Y muchos de mis compañeros, y uno de ellos mi mejor amigo, murió sin nada. Mexicano. Que en paz descanse. Era excelente liricista. Y eso es una historia que una de las muchas que, que las generaciones que están ahora están bendecidos, cabrón, porque tienen abogados, saben lo que es regalía, saben lo que es número, esto y lo otro, pero no saben. Los que veníamos desde Londres, yo en mi caso sin, sin transportación, pidiendo pon desde añasco para Bayamón. Me rimó bien, cabrón. <laughs> La real. Y a veces pasábamos hambre. A veces Pasaban no a... había donde dormir y mi hermano mexicano murió y, y yo empecé a hacerle una cuenta para que la gente le depositara dinero, no tenía como tan siquiera pagar su tratamiento de cáncer. Entonces, eso es un céntimo para alguna gente de las cosas que el mundo del entretenimiento te trae, brother. ¿Entiendes? Eso, eso es una cosa que... Qué duro es cabrón tú obviamente sí no es la primera persona que siento en esta silla a través de estos micrófonos de molusco tv y hablamos de la música hablamos de como del desconocimiento uh -huh. que el desconocimiento a lo llevan a firmar contratos absurdos y que son leoninos contratos leoninos es básicamente que es todo para allá nada para acá o sea que no es un contrato justo no es parejo no es 50 y 50 no es claro, ni no. 70 y 30 eh, el Guayna fue recientemente que me senté con él también y que, que, que me habló de ese, de ese negocio tan horrible que hacen y que no es dueño de sus canciones muchas veces. Y en tu caso, tus canciones, tú eres dueña de tus canciones. Yo soy dueña, creo, de. ¿Cuántos máster? La mayoría. De 200 canciones. Bien. Uva. Bien. <risa> <risa> Bien. ¿Tú estás entendiendo entonces? Sí. ¿Ves? No te doblegaste entonces. Ahí está el significado de no te doblegaste. Cabrón, no puedo. No puedo. Y te han no ofrecido? Puedes. Y hay disqueras que te ofrecen. Comprar el catálogo. Claro, claro. ¿Un, ¿Un catálogo como el tuyo, como cuánto puede costar? No, bueno, a roncar de número aquí, como tú sabes que todo el mundo le... Le gusta roncar de número, pero imagínate en cuánto Daddy Yankee vendió el de él. <laughs> Como Daddy Yankee ha hecho su negocio. Muy inteligente, ¿entiendes? Yo tal vez más adelante sí. Si, si me nace, pues lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Pero tú sabes el orgullo cabrón que me da a mí decir, sí, yo soy dueña de. Máster. Qué duda. De 200 canciones, de tal máster, tal álbum, tal. Recientemente. Hace unos meses atrás, yo no recuerdo si, si tú reaccionaste a esto. Siempre se revisitan contenidos todo el tiempo de dichos de, de viejos. Y siempre es de la pionera. Vente, yo arranqué diciendo que tú eres la pionera. Y una vez hubo un dicho que otras personas de claro. género dijeron: No, la pionera soy yo. Claro. Yo te pregunto. Eh, cuando lo viste porque sé que lo viste me imagino que lo ignoraste porque no va a hacer un hecho de eso no mano yo no, yo no quería echarle candela a algo que no me compete y que no es igual no es igual no es lo mismo perejil y cilantro y tú lo sabes que lo escuché eh, para que veas que yo te veo te tengo velado y te defendí uh -huh. no es lo mismo yo respeto respeto totalmente el género del rap, el reggae y el merengue, con el cual yo conocí a Vico, sí. Yo conocí a Rubén DJ. Yo conocí a Francesca. Yo conocí a la señora Lisa M. Yo no hago ese género que ellos comenzaron. Nosotros hacemos reggaetón. Por bueno. tanto. Tienen que darme la real banda. A mí me da mucha mucha pena con ese issue que a Lisa le echan un fósforo y ella aprende de, de la nada. La puedo comprender porque a mí me echan un fósforo y ya tú sabes, por eso es que estamos aquí, el calentón. Me da mucha pena que Lisa no sepa diferenciarlo y, y, y a ella la aprenden de nada. Y sinceramente, coño, yo siento orgullo que ella, Francesca,. Eh, dieron su golpetazo claro que sí si soy mujer cómo no pero pero no es igual no es igual tú eres la pionera sí señor yo soy yo la soy. reina del reggaetón sí señor y aún hago reggaetón me rodeo de beats de todo el mundo de la nueva y ese flow y sí señor y respeto a Carol, a Nati, a Becky, a esta, la otra, la otra. Siempre las he respetado para que el respeto sea recíproco. Y a pesar de que cada cual tiene su flow y se carga de una distinta manera, yo las puedo ver y saludarlas con mi cabeza en el frente porque yo abogué por cada mujer que viniera detrás de mí. ¿Me entiendes? Para que nos respetaran, para que, para que nos vieran, para, cabrón, para que nos escucharan, para que nos prestaran atención. Entonces no es que yo soy la más que mea, la más que. Yo trabajé, a mí nadie me regaló nada. Al día de hoy yo trabajo. Yo no he parado de trabajar. Yo lo único que sé hacer en mi vida es trabajar. Tú pregúntame si yo he tomado alguna vacación en algún lugar. Cuando usted me ve en Costa Rica y posteando mis comidas deliciosas de Costa Rica, del de Salvador hasta las mismas de mi país, yo estoy trabajando. Lo que pasa es que voy y me bajo, compro mi comida y lo documento, pero yo no he parado de trabajar. Yo no sé lo que son unas vacaciones, brother. ¿Hace cuánto? ¿Buf? Mucho. ¿Por qué? Porque soy una máquina. Por dentro digo, hey, pan, esto, soy. Mi mente está a las millas, brother. Siempre estoy creando cosas, conceptos, que si Yo soy mi propia stylist, yo sé lo que yo me quiero poner, cómo yo me quiero ver. Siempre estoy. La persona que es creativa, esa mente no le para, brother. Que eso también es duro. Y lo comprendo. Pero yo no me quiero medicar para parar lo que yo siento que es arte. Entonces. No me he tomado el momento de dar una vacación, ¿entiendes? O sí he llevado a mi hija a Disney y esas cositas, pero una vacación para mí, no, yo lo que hago es trabajar. Cuando vengo a Puerto Rico, lo primero que digo es pararme enfrente de la playa, mano, para aunque sea mojarme los pies un momento con el agua y saber que estoy en PR, el orgullo que nosotros... Los que dejamos la isla, lamentablemente, ¿verdad? Por X o por Y razón, el orgullo que nosotros sentimos cuando vemos esa isla desde el, desde el avión, brother. Y poder mojarte los pies en el mar de tu isla. Es una cosa tan cabrona que la gente no tiene idea. La gente no tiene idea el orgullo que yo siento de, de que me voy a parar en el choli, brother. Es como una combinación tan letal para mí. ¿Por qué? Porque me han dado golpes. Mi propia isla. Pero mi propia isla me ha aplaudido. Y entonces, porque he hecho el, sol, el Choli antes solita. Han pasado 15 años. Soy una mujer. Me van a ver ya. Mi hija va a venir conmigo. Ya tú sabes que tus hijos lo son todo, brother. Y tú quieres dar lo mejor. Y es como que. Para nosotros los que vivimos en, allá en la diáspora y aunque yo voy a hacerme de mi casita aquí nuevamente, porque yo viví aquí cerca, yo dejé mi casa, yo empecé de cero, siempre he sido una gitana, a mí me gustan los cambios, no me gusta verme igual, yo voy a hago mi vida nuevamente y resurjo como el ave fénix, brother, pero yo no me voy a dejar, brother, jamás. Yo creo que el respeto es algo tan grande que me lo he trabajado que no debo pedirlo. Y yo creo que por eso estoy aquí sentada, cabrón, mirándote a los ojos y que me hagas las preguntas que quieras y que me entiendas, me comprendas. Y yo sé que no le voy a caer bien a todo el mundo. Porque ya lo he vivido, ya lo he pasado. A mí le, ya no me sorprende nada, brother. Pero para mí, el respeto lo es todo. Y si lo tengo que pedir, no me lo des, cabrón. Qué duro. El respeto lo es todo. Si lo tengo que pedir, no me lo des. Y estás como un tipo que realmente también suele caer mal para un gran sector de personas, así que te puedo comprender grandemente, porque simplemente digo lo que pienso al momento de lo que pienso. Otras veces lo he dicho por decirlo, pero la gran mayoría de las veces lo digo porque me sale genuinamente de corazón. Qué bueno que vas a estar en el Coliseo de Puerto Rico. Sé que te fuiste de una Soldout, que abrieron un nuevo espacio. Me Unas nuevas secciones. Eh, abrieron el show y a máxima capacidad. Ya. Estar ahí en ese escenario. Cuando salga esa noche, ¿qué fecha es? Es el 9 de septiembre. 9 de septiembre. El mes del cumpleaños de mi hija. Brutal. No, más para atrás. Más para Brutal. 9 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico que hay nuevos espacios. Me parece. Cuando te dijeron, mira, hay que abrir nuevos espacios aquí, este. ¿Qué se sintió eso? O sea, porque. Yo imagino que tú estabas un poco embarrada o, o asustada o nerviosa abrir un coliseo porque tienes. Esa, ese, tienes esa mente de que mi isla me ha dado golpes aunque también me ha aplaudido pero no sé cómo, qué tan posicionada estoy en la isla vamos a arriesgarnos que se joda cuando viste todo ese mal de personas comprando tickets y que ahora tienes que abrir nuevas secciones para el 9 de septiembre que, que para todo, todos los que quieran ir ¿cómo se sintió? yo me siento súper bien yo no quiero que nadie se quede afuera yo quiero que todo el mundo venga lo disfruta porque yo lo voy a documentar Nayobi viene con nosotros, que es mi hija, se llama Nayobi. Mi familia los voy a ver, voy a ver los amigos míos que estudiaron conmigo, los que vivieron cerca de mi barrio, gente con la que congení en algún momento. Yo me siento orgullosa porque mi, mi pueblo me respondió. Independientemente que yo no suene en la radio, que suene, que... Al concierto ahí a el verdadero fan de mi música, ¿entiendes? Qué duro. O sea, que estaba, estaba leyendo aquí mis notas. Tú también estuviste participando en un podcast que hizo Spotify. Sí, yes, sir. Lo escuché Era ahí. como Spanglish. Era Spanglish. Yeah. No entendí la mitad, me jodí bien, cabrón ahí. Pues este, ahí el, es el donde el... tienes que invertir. ¿no? Ahí, ahí, yo nada. invierto en Vermelinda, pero ahí tú tienes que invertir porque si tú imagínate tu podcast de Molusco TV en Spanglish entiende ¿Tú me entiendes? Yo dueño de tus... De mis masters. De... Estamos hablando de la Sí, misma sí, 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 estamos hablando de... Lo que es que muchas veces, el tiempo que yo tengo es limitado, pero si sí, no, no hay excusa, no hay yeah. excusa. Pero no. sí me lo viví, me lo gocé. Yo duro. Me gocé la historia, eh, a pesar de que Spotify, tú sabes, de, 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 la gente tras bastidores eran americanos, pero me dieron la oportunidad de... Yo le dije que me dieran la oportunidad de si ellos cuando ellos traían la, las historias y todos los borradores, si algo es mentira, le dije. Yo no voy a avalar la mentira. Yo probablemente te voy a corregir y decirte si sí estaba no estaba. En la guerra de esto el fulano estaba, fulano no estaba. ¿Entiendes? Pero fluí, me encantó. Y la gente después ya lo pidió, lo, lo quieren en español en su totalidad, que en mi parecer. Debió ser en español, 100 porque nuestra de, música 100 es en español. ¿me 100% de acuerdo. Pero ahí vamos, ahí vamos. Yo 100%. creo que hay una gran oportunidad de que tal vez se pueda eh, decir la historia del reggaetón a través de un podcast en español. En la merecemos. Claro, y una, una plataforma con Spotify que es súper sólida. Sí. Yo quiero revisitar algo, que tú me aclares algo, porque, sí. aclares algo de, de, de una situación que pasó hace muchos años, de estas situaciones que, como ya estamos en frío, podemos hablarla ahora. Tú sabes que cada vez que reciente hace una tiradera, se revisita las razones por las cuales él siempre ha vivido molesto con el género. Y es. Completo. Porque cuando él, en una noche de Grammy's, empezó a ganar un montón de Grammy's, mucha gente se paró y se fue. Yo quiero que realmente tú me cuentes la historia real. Porque yo no estoy. Yo no, yo no quiero preguntarle a aquel que está ahí que no estuvo. Tú estuviste. Entonces. Para mí es bien importante porque siempre sale eso a relucir en los podcasts cuando recién te tira, ta, 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 y entonces yo no voy a repetir con el papá, yo prefiero preguntarle a alguien que estuvo, que, que se molestó, que peleó con René, que aclaró con René, que ya son una chulería, que él te manda saludos, guau, 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 guau. ¿Realmente qué pasó esa noche de Grammy que parte de género se paró y se fue? ¿Y por qué razón se pararon? Porque me parece que todo el mundo como que especula pero nadie dice la verdad no es especulación te voy a hablar la verdad no, lo que lo que tú viviste la, la, lo te voy a, no de es no lo mío lo, yo estaba allí claro de hecho yo no estaba nominada pero sí fui a esa noche nominados estaban casi todos los varones compañeros míos eh, cuando nos encontramos algunos bastidores antes de sentarnos, porque da la casualidad que nos sentamos casi en línea para que la cámara fuera cogiendo los eh, nominados. Claro. Eh, estamos en los transbastidores y dijeron: No, eh, pero ¿por qué está nominado René si él dice que él es música alternativa? René siempre dijo que su música era alternativa. Y yo. La mamá de los pollitos, papi. Les digo, cabrón, si esa es la que hay, ese es el sentir de todo, vamos allá. Vamos allá. Pero yo no, no pensé que, que René se lo fuera a llevar. O sea, porque vamos era, él vamos estaba. A Estamos vamos a hablando. No, 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 no. Vamos a decirlo. Vamos a hablarlo. Ah, lo hablaron. Esa fue. Lo que yo sugerí, mm. vamos a hablarlo, vamos a decirle, pero ya la nominación está. O sea que ya no se el urbano nada, nada, nada. ya no resolvimos nada. Nada. Y cuando se lo dan, se rompa a levantar todo el mundo y se van. Cuando se van, pues yo me levanto y me voy con todos porque yo asumo <laughs> que vamos a darle pecho. Claro. Pero cuando miro. Estoy sola porque ya todo el mundo se echó al pique, todo el mundo se, se echó a caminar y se fue. Y llegan los medios donde mí, porque ya no hay nadie, ya se fue todo el mundo. Y yo dije, bueno, nosotros cometí el error primero de hablar por todos los cabrones que echaron pique y me dejaron allí. Que eso lo aprendí después porque ahí mismo René me zumbó detrás. Te entiendo. Por eso hay que hacer las cosas solo, cabrón. Por eso. Yo dije lo que sentían todos. Él dice que es música alternativa, más sin embargo, está recogiendo un premio al del género. Uh -huh. Un premio que, que nos toca a los míos. La casualidad de la vida es tan grande que al otro día nos estábamos quedando, resulta en el mismo hotel. Yo estoy entrando al spa y viene saliendo René. Y yo dije, oh shit, ya yo lo dije, tengo que dar el pecho. Y yo le dije, él me mira, nos quedamos mirando y me hace, todo bien, Ivy Yo, todo bien. <laughs> le dije, hermano, lo que yo dije lo sentían todos. Ahora que yo me que yo fui la que hablé, pues, yo fui la que hablé. Resulta que René hizo las tiraeras, me mandó a cortarme las venas y ninguno de los que habló salió a defenderme. Yo no le zumbé a René para atrás en una canción. Yo iba, me sentaba con Tony, el gánster, y decía, le voy a dar una bufeta donde lo encuentre, porque ya yo me lo encontré a él en el spa y quedamos en que, me dijo, inclusive él me dijo, gracias por tu sinceridad, no, te, no, no, estamos de acuerdo en la misma opinión, pero gracias por tu sinceridad y después me vas a hacer una canción para tirarme, cabrón, estás loco. Lo dejé que zumbar las canciones, nadie salió ha de defenderme. Yo dije, yo no voy a hacer una canción para competir con alguien que está diciendo que si el sándwich de salchicha es lo más cabrón, qué barra más cabrona. <risa> <risa> <Yeah>. <risa> Pero pasó el tiempo y no nos volvimos a ver más. Estoy un día así mirando en el Instagram y veo un video de René buscando su ADN alrededor del mundo. Y yo dije, este cabrón es como loco buscando el ADN alrededor del mundo, pero qué genial. Y me da con buscar en Google René Pérez. Y cuando veo a René Pérez, saco la fecha de, de nacimiento y digo, si este cabrón es igual de intenso que yo, si es o igual que yo. Pisiano claro. igual que Benito. Y dije, ya yo entiendo por qué él está buscando el ADN, porque nosotros los Pisianos siempre estamos buscando ese afecto que nos mantenga con los pies en la tierra y nos mantenga sintiéndonos queridos y que pertenecemos a algo. Claro. Pero y yo le escribí a él. Yo fui al Instagram, que es el medio de comunicación más duro, y le dije... Brother, sé que no... A lo mejor esto te toma por sorpresa porque yo nunca he vuelto a hablar contigo. ¿Qué cabrón te quedó esa idea de buscar tu ADN alrededor del mundo? Y René me contestó de inmediato. Para sorpresa mía yo dije, el cabrón me va a pichar, me va a tener como que cuatro o cinco días o a lo mejor ni me conteste, va a seguir con la riña, pues me lo voy a encontrar y... Y René me dijo que, que. Primero me agradeció y luego me dijo estas palabras. Y me dijo: Y bien, a mí no me dolió lo que tú dijiste. A mí me dolió que de todos los que estaban sentados allí, yo siempre fui fan tuyo y fuiste tú la que hablaste. <laughs> o sea, letal. Me mató. Él me mató. Directo al corazón. Y ahí ya no. no Animamos un poquito a través de Instagram, animamos un poquito. Y lo próximo fue otra llamada y me dice, hola Ivy, ¿cómo estás? Mira, este, estoy haciendo en Nueva York una canción que se llama Rap Bruto. Acho, y yo me llené, yo dije, oh shit, ¿qué necesita? Yo estaba lista para barrer y me dice, yo quiero que tú te, yo quiero convertirme en ti y volver eso se llama como los X-Men Sí, tú que sabes, ese sabes, es el poder sabes, de la tra, 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 transmutación no sí, sí. transmutación yo te vi en ese video de Rap Bruto <laughs> que lo hizo con este cabrón con con Dios mío de Natch, España hablo qué duro esa canción está ahí, es pero yo no podía creer que de tanta gente que hay en el género René quería que yo me aprendiera sus barras para transformarse en mí y volver uh -huh. y yo dije este cabrón loco. Sí. Pero llegué ahí si sí nos, nos tuvimos de frente después de un rato, cabrón, ¿me entiendes? Nice. Y ahí ya nos saludamos y esto mismo. Qué bueno. Esto mismo. Lo próximo fue otra llamada de René para hablarme de Ile. Okay. Y dije, brother, ¿sabes por qué no? A mí me gusta, la propuesta de ella es diferente, es bonita, es simpática. Pero así fue como pasó. La guerra de, de René contra todos los del género, literal, esos cabrones me dejaron ahí a fuego a mí. Y yo agarré las ráfagas, agarré que él dijera que me cortara las venas, agarré. Todo eso. Qué bueno que la documentamos en la historia porque siempre la gente especula. Yo creo que es mejor ya. ir a la fuente. Ya. Y, y te lo agradezco que me hayas respondido esta, esta historia. Una gran historia. Uh -huh. Historia cabrona. Y qué bueno que tenga un desenlace final. O sea, un desenlace cool. Bueno. Bueno, Buen, bueno positivo. También estamos hablando de un desenlace de madurez. Claro, ya son otros ya, 20 ya, pesos. Ya no son chamaquitos. No, a aquel momento mano. 20 y pico años, 30 y pico años. O sea, una madurez bien cabrona. ¿Tú sabes la cantidad de cosas que uno hizo de inmaduro? ¿Tú sabes la cantidad de cosas que yo he hecho en mi vida y yo digo? No, yo no, sé. El no, garajo yo soy esa mierda. Yo sé. A ver, a ver. Bien, cabrón. Papi. Ok. Salud. Ven acá. Eh, ¿Cómo tú? Tú no te doblegas. ¿Cómo trabajas las colaboraciones? O sea... ¿Cómo tú trabajas una colaboración? ¿Tú eres dueña de tu, de, de tu carrera? ¿Cómo trabajas colaboraciones? ¿Has llamado personas? ¿Te han pichado? Ahora mismo recientemente saliste en el disco de eh, Playa Saturno de Raúl Alejandro, que por cierto... Me sorprendió la canción, tengo que serte. Me encanta la canción. 100% claro, la canción me sorprendió. No porque Entra. dudé de, es que que de Que de siempre... hecho no mencionaste mi nombre cuando lo estabas entrevistando. Te, casi te pesa la lengua que lo tuvo tengo que nombre? decir Raúl Cuando yo... hablaste de Saturno, que hablaron en el. ¿Cómo se llama? En el en el que, en el que palabreo cuando está Mario y toda esa gente. Que son panas míos de la vieja. Yo estaba como que no, no, no van a mencionar sí, a Mario. Mío. No, no con pero, yo a Mario que yo soy lo que. No, pero tú, tú eres el jefe, papi. No, pero que ellos son dueños, yo no controlo lo que ellos Por dicen. El pero tiene razón, no te mencioné Pero. Las, para mí. Para mí. Las colaboraciones. Nacen de la admiración y del respeto. Eso es lo primero que yo busco. Que me guste lo que estás haciendo y que la, en la voz, como que nos acoplemos en algo. Y si no nos acoplamos en la voz, buscamos cómo acopl acoplarnos porque me gusta tu flow, lo que haces y whatever. ¿Me entiendes? Pero hoy en día las colaboraciones son basadas en números, estrategias, stream, quién tiene más follow el quién tiene esto. ¿Me entiendes? O sea, cuando Raúl vino a hablarme de celebrando, yo. Me quedé como que, ok, pásame la canción, la voy a escuchar. Y él, es que ahí vas tú. Yo no escucho más nadie más que tú. Y me volvió a dar ese sentimiento como lo de Benito. Dije, wow, Raúl, en Puerto Rico, tú sabes, te da el pride. Claro. Pero para mí las colaboraciones son de esa manera, ¿me entiendes? Yo estoy trabajando mucha música y la trabajo en silencio porque me ha, to me ha tocado en esa. Yo lo hago de mi bolsillo. Again, yo no tengo para roncar como roncan los demás. Pero cuando ronco, les doy con limón. Y como a mí me gusta el boceo, yo sé que tú vas llaveando poco a poco, poco a poco, a poco, papi, y le vas a meter, le vas a dar el nocao. Entonces, yo estoy trabajando mucha música y muchas de ellas son colaboraciones que la gente ni se va a pensar que va a decir, pero vean acá, y cómo ella con él, cómo... Estoy trabajando mucha música y sé que en el nombre de Dios, porque he sido una mujer muy agradecida y todo lo declaro primero y trabajo para pa eso, sé que pronto podré sacar mi álbum con los featurings que tengo, con lo que he estado trabajando y sé que haré una alianza con un record label, con una casa disquera, porque ya... Ya lo amerita. Yo estoy para dar pasos firmes, no pasos a media. Tú me entiendes, no, no estoy para tambalear. Yo estoy para darle en la moda. Entiende, no tengo tiempo que perder. O sea, pues viene la colaboración con Benito Full. Dime que no. Yo. <risa> <risa> Yo me quedo sin aire, okay. primero. Muy bien. ¿Sabes? Benito es un protocolo. Benito siente las cosas del corazón, pero tiene una agenda muy cabrona. Entonces, si es en el tiempo de Benito, es a esperar porque yo no voy a meter presión ¿sabes? por más que no ha, ha sido pero muy caballeroso es. y demás es cuando cuando, cuando, cuando es. sea yo no la voy a empujar pero si sí tengo unas colaboraciones que están bien bien cabronas a mí me gustan o sea que tienes el remix de Toma eh Bry Lennox Marcon Impara eh, y Aix ya yeah. ¿qué tienen cada uno de estos exponentes que los llevaste a este remix de Toma porque me estabas diciendo al principio que cuando tú haces colaboraciones, o en este caso un remix, es con. O sea, yo tú no ves los números, tú ves gente que realmente tú quiques con, con ellos, con no, Y, y que tienen el. el power. Por ejemplo, yo me analicé a Bray y me encanta su flow me encanta que no la deja caer y que tiene la esencia del, del reggaetón, el punchline, las barras, todo está divinísimo. Él es super. El bestia. Súper. Y a veces me suena un poquito a Julio Voltio y a veces sí. dice unas cosas como que, que diría Tegui. Y es full reggaetón. Full reggaetón. Y yo dije, bueno, pues toma, para no dejarla caer, él tiene que ir. Ace, que en cualquier situación que lo pongas, van a dar. Te suena como puede sonarte comercial, como que puede sonarte calle. Y Marconi, literal, porque es un flow diferente, pero ese chamaco es tan humilde. Y el flow de él es diferente, y yo dije, necesitamos ese flow diferente. Pero cuando lo conocí quedé más encantada porque es súper humilde. Y Lennox... No, son una chulería, eh, y bien talentoso. X y Marconi en Súper. Y Bray que, que es aparte. Y Lenox, que yo dije, espérate, yo nunca he hecho canciones con Sion y Lenox. Pero si hay algo que yo le reconozco a Lennox que siempre dice, toma, toma. Mm -hmm. Y yo dije, ok, el gordo tiene que estar. Y el gordito salió, vino y matamos. O sea, la combinación a mí me encanta. Qué duro. Y no la dejamos caer. Again, es, es perreo. Con una pista más update, pero es perreo. Yo no quiero perderme en lo que no es para mí, ¿entiendes? No bien. tengo necesidad. Yo, yo un momento me perdí. Yo subí los otros días en mi Instagram un video montaje donde puse mi cara con una persona que usaba guerrero de mano. Fresco. No te molestes. Estamos, estamos en bajita. Pero para joder, era. Y pero funcionó. Se fue de viral. En Twitter, en mi Instagram. Pero. Yo, ¿tú, ¿Tú estás soltera o cómo tú estás? ¿Cuál es el que tú tu vuelta? Primero cuéntame, que nada, te, de ti. ahí te rifaste poniendo la cara de, <laughs> poniendo tu cara qué loco eres el, no, <laughs> Esta es la única manera en la que yo puedo agarrar Mira, yo iba caminando del brazo de mi hermano Shaolin okay. que ese negro Dios le dio un color espectacular y tan lindo que no me dio a mí, a mí me dejaron con el, con, con el color a la mitad estaba caminando del brazo de mi hermano yo soy casada. Pero la gente tiene una tendencia a cuando ve a una mujer, ¿verdad? que va mostrándose apretada, sus curvas, te dicen, "Esa está suelta." Yo no soy una res, no soy una vaca, no soy un no. Yo tengo mi coquetería. El que yo tenga pareja no quiere decir que yo voy a, dejar... voy a andar toda tirada y toda jodida, o sea, y dentro de eso mi esposo sabe que yo soy coqueta desde que me conoció y lo voy a seguir siendo porque ya eso está en mi ADN pero siempre todo con una elegancia y un respeto pero el que me llevaba de brazo era mi hermano Shaolin, que by the way es un prieto hermoso muy bien muy bien muy bien así que aclarado el punto porque la gente rápido rompe yo yo mejor yo de pregunta, no 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 ese frente... no es el caso ese no es no, el no, caso esos son frente... otros 20 pesos. Mira, y ¿tú estás haciendo música para agradar a tus fanáticos, a tu fanbase grande a nivel del mundo o estás también haciendo música para tratar de cautivar nuevos oyentes en el sentido de nuevas generaciones? No, yo tengo de todo. ¿Cómo tú lo trabajas? Obviamente, lo hablamos al principio ahorita de que Benito te dio, una, te dio su plataforma, entra un, un nuevo grupo de personas a tratar de o sea, a monitorearte y enganchan contigo. Pero a la hora de tú escoger un tema, tú dices, ok, yo quiero tratar de enganchar chamaco, que son los más que consumen música o no. Yo voy a tirar para mi fanbase y si agarramos chamaco, pues bello. No, fíjate, pero el caso, por eso es que Toma tiene remix, porque me gusta Marconi, claro. porque me gusta Bray. Entonces yo tengo como quien dice una, una receta, porque a mí me encanta cocinar. Yo tengo mi propia receta, ¿entiendes? A mí sí me gusta tener... El fan nuevo, pero jamás abandonar al que va y compra el ticket para ir a verte, al que va y compra, baja tu canción, ¿entiendes? Ese es el letal, ese es el que uno tiene que serle fiel, sí o sí. ¿Te encabrona esto que está ocurriendo en estos días de montar chismes para sonar música? Cabrón, tú vives de eso, vas <laughs> a vivir de eso. Esa es la que hay, ese es el método que tiene alguna gente. Ese es el método... ¿Para ti te encabrona eso? O sea, te molesta la manera en que se ejecuta hoy. O sea, antes tú tirabas un disco y punto, se acabó, lo promocionas. Voy a, a la emisora de radio digo, este es mi nuevo tema, escúchenlo. Ahora hay, tiene que haber venido una película detrás de un tema, pero este es el nuevo tema, pero aquí está la película y, y es como realmente este, este corte. Que tú met... me lo estés preguntando está cabrón, porque tú tienes que darle aparte de esos circos tan cabrones que sí. se forman. Ah, pero... Porque es el método que hay y la gente piensa que hay que evolucionar por ahí. Yo, mano, me he fajado sola, como te digo, con orgullo cabrón y me pi pienso que, pues, lo que le bregue al que le bregue, lo que le, le, lo que le funcione al que le funcione, mano, en verdad. Yo no quiero ser recordada así, ya yo te dije. Yo quiero ser recordada por mi repertorio súper cabrón y, pues, porque no me he dejado, estoy firme, ¿me entiendes? Eso para mí me llena de orgullo. Está, está cabrón porque hay que inventárselas en el aire. Hay que inventárselas oh. en el aire. ¿Qué te falta por hacer, Ivy Queen? A mí. Mano, hay tantas cosas que a mí me gustan. Por eso yo digo que no se puede parar de soñar porque por más edad que tú tengas, no, no se puede parar de soñar. Sinceramente, aunque no lo creas, a mí me gusta la actuación. Me gusta mucho y me gusta mucho la moda. Que no es secreto, me gusta mucho la moda. Yo quiero, quiero incursionar en lo que es la moda y el vestir para pa que otras mujeres se quieran ver bonitas. Y me gusta mucho escribir. Escribir me encanta. ¿Escribir qué? ¿O sea, música o.? o, o Yo otra... escribo frases, quotes. Yo tengo alrededor como de 10 libretas llenas de quotes. Y eso me llama mucho la atención. Me gustaría escribir un libro de automotivación. Eh, donde tú lo abras, ahí te diga qué es lo que hay. Algo así como una lectura interna de, de la persona. Porque yo creo que nosotros estamos faltos de eso, brother. No, 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 nos alejamos de, de nutrirnos a nosotros mismos. Ya nadie lee, tú ves que todo lo dan muy rápido, los cortes para las promociones de las canciones tienen que ser rápido. O sea, eh, el consumismo es muy rápido y nos estamos olvidando de nutrirnos. Por eso es que hay tanta. Maldad suelta, la gente se quita la vida, están a lo loco. Y entonces yo creo que eso es tan importante: nutrirnos y no que yo sea la más, la más religiosa, pero dentro de lo que yo siento, siento que estamos faltos de, de eso. Tú sabes que hablando contigo aquí, fuera de broma, yo te veo tan tranquila y tan distinta, porque también, eh, obviamente, uno mejora y madura este y sin perder tu esencia. Lo que he percibido de ti en este podcast que hemos grabado esta conversación este, es que estás como en paz contigo. Eh, como que te sientes como bien realizada y eso como que te tiene tranquila. O sea, te tiene sí trabajando con cojones, muchas veces cansada, muchas veces sí peleando con monstruos y gente, pero como que te veo distinta, no te veo tan... O sea, aunque empezamos la conversación, pero no te veo tan a la defensiva como antes. Antes yo sí te veía en unas ejecuciones eh, a través de las cámaras, cuando algo no te gustaba, tú eras bien, bien vocal. Eso está chévere, porque esa era tu personalidad, tú no fingías ser otra persona, a mí me encanta eso. Pero como te veo distinta, o sea, no, o es una percepción errónea que tengo. Yo estoy haciendo lo que quiero hacer. Estoy haciendo lo que me gusta, no lo que me digan que yo tengo que hacer. Me sigue. Yeah. Estoy... Creando lo que quiero crear, vistiéndome como quiero, posteando lo que yo quiero, ¿sabes? Estoy siendo yo, estoy siendo libre, ¿entiendes? Cuando tú eres libre es lo más cabrón, porque estás siendo tú, no estás siendo un personaje, ¿me entiendes? De hecho, nunca he sido un personaje, siempre he sido la misma. Pero estoy tranquila, mano, cuando algo no se da. Busco la segunda vía, porque yo vengo de eso. A mí me dijeron que no, que esta música no era para mí. Mira, cuando algo no se da, busco la segunda vía. Busco alianzas con gente que en verdad ve el valor mío, más allá de los números, de los streams y de los followers. Busco alianzas con gente que en verdad aprecia que estoy aquí, que estoy viva, que estoy haciendo, que estoy trabajando. ¿Sabes por qué? Porque yo. A mí y amo a Celia Cruz, aunque esté muerta. Para mí es el ejemplo más cabrón de sobrevivencia musical. Y hay una persona que se llama Homer Pardillo. Celia no está y el legado de Celia sigue vivo porque Celia tenía en él una alianza de alguien que sí la quiso, que sí la respetó, que sí la honra, porque la sigue honrando. Y entonces de eso se trata, bro, del de ser yo, de no perder la esencia jamás. No quiero perderme en eso, mano. Eso es vivir de vivir vacía. Quiero hacer lo que yo quiero. Lo que me llene de orgullo, de respeto, de elegancia. ¿Verdad? Pero lo que me traiga alianzas con gente que me va a dar el valor que ya... Que lo ven. Gente que ve el valor que ya yo tengo. Esas son las alianzas que yo quiero. Porque si usted se va a pegar al lado mío y no me va a traer tranquilidad y no me va a traer negocio, lo que me va a traer es... Tulvio. yo no lo quiero no lo quiero yo quiero acordarte algo que lo más seguro, muchos artistas se lo olvidan según el negocio la durabilidad de un artista es de 6 a 10 años y muchas veces un artista cuando ya es veterano se molesta porque hay cosas que no le salen y con esto voy, cerramos la entrevista pero yo quiero acordarte que tú estás cambumbeando y metiéndole el verdadero torque de la de cabrón 90, Dinois, aquellos videos home man, en las canchas, todo alrededor de hombres. Pam, 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 le diste, le diste, le diste. Y muchas veces cuando te sientas encabrona, piensa que tú estás desde la década de los 90 metiéndole. Para. Y que ahí hay, hay el 90-95% de los artistas de esa época hoy ni existen. Y tú en el 2023 estás aquí. Uh -huh. Muchas veces los artistas tienen que recordarse eso porque la durabilidad de muchos artistas es corta. Y cuando tú duras un momento, o sea, estamos hablando de cuántos años después. Tú sigues aquí vigente, tú sigues aquí cambiando sigues rompiendo escenarios. Hay artistas de la Nueva que son estrellas y que te respetan. Eso está bien cabrón, Ivy. A mí no se me olvida. No, yo no De te... hecho, mm. ese es el combustible más cabrón para mí. El estar de pie, sabiendo que este género pasó por la seca y la tuntureca, como dicen en el campo. Y verme entre. De hecho, aquí estuve presentándome anoche y. Que por cierto, yo lo pidió súper cabrón de comer. Y haber estado así rodeada de gente, como te digo, soy amante de Celia Cruz y con eso te lo digo todo. Ella hasta el último día de su vida cantó. Dos semanas antes de su muerte le hicieron los premios, se trepó, cantó, cantó. Yo nací para cantar, brother. Yo no sé hacer otra cosas, o sea, sí, yo sé cocinar, yo sé escribir, yo sé, pero yo nací para eso. Y así es que yo quiero ser recordada y respetada, ¿me entiendes? Yo quiero ser recordada por mi trabajo digno. Hay paz entre nosotros y B-Queen. Bueno, todo esto va a depender porque yo te sigo, ¿viste? Yo no te di el onfalo. Son así tan mala como la gente dice. Así que te voy a seguir velando. Yo no te puedo... Lo que te puedo decir es que tuvimos una conversación madura y bien open, mano. No te dije cosas que la gente no sabe y que, como que la gente comenta y le pusimos el sazón por arriba para que sepan y que salga de mi boca. Estuvo bien cabrón este podcast, déjame decirte. Te lo puedo adelantar. Empezaste con las flores para ah, la lambera ojo, no. Ahí hay par de... ¿Tú me entiendes? Lo vera. próximo es que después que salga el podcast uh -huh. Todavía Haya ese, ese, ese cariño ¿Qué nos falta en este podcast? Ah, tu bofeta <laughs> La suerte que tienes es que yo no te la ofrecí A René yo se la había ofrecido <laughs> a, a Recién tú lo ofreciste la bofeta Para el, en, el programa de Tony uh -huh. Pero no, mano Yo creo que, que todo, todo es a su tiempo, brother y cada cual tiene que seguir. Tiene Definitivo. que seguir. Mi respeto. Muchas gracias. Mi admiración. Thank you. Mis disculpas por ser tan mamabicho como fui contigo en un momento dado. Thank you. No dejes que nunca nadie, ningún molusco del 2010-2015, que se acabó. Yo te le decía molusquito, molusquito. Sí. Te puse un video hace un par de días, molusquito. Molusquito. Pero ya está más flaquito. Hey, era, ya no es molusco. Eh. Sigue. Skongi. Sigue metiéndole. <laughs> Mucha gente te respeta, te quiere mucho y te admira. Thank you. Thank you so much. Gracias Thank por este for... rato. No, gracias por mis flores también, bro. Yo creo que la gente se ha disfrutado de este podcast increíblemente. Yo espero. No, yo estoy seguro. Thank you. Corillo, tú estás lleno. Aplausos. Vivi Queen, Corillo. <laughs> la pionera. La pionera. <laughs> La diva, la potra, la caballota, la mami que tiene el tumbao. Oye, antes de irnos, ¿de dónde viene esa frase? La diva, la potra, la mami. Esa es la frase más famosa tuya. Oh, pues te la, doy la diva, la potra la... la potra, la mami que tiene el tumbao. <laughs> yo fui a grabar Los 12 discípulos. Edidi me llamó. Edidi me llama y dice, mira, que aquí estamos. Estamos grabando algo que se llama Los 12 discípulos. Un tip, una cosa tipo, Fania, quítate tú para ponerme yo. Necesitamos tu sazón. Y yo llegué, pero yo no tenía nada escrito. Entonces en lo que yo estoy así buscando que escribir, estaban todos los muchachos ahí, ya tú sabes, ellos con la testosterona arriba. Nosotros somos los caballos. No, ellos estaban joncando los más que mean. Sí. Literal cuando me tocó a mí, yo dije, "Quítate tú que llegó la caballota." La y diva. ahí se quedó la perra, la diva la potra, la perra, porque en esos instantes mexicanos que en paz descanse siempre me decía, la perra, pero no en una forma despectiva, sino en ladral, en como ronca y sí, la berrón, ajá. claro. Y de ahí nació. Y todos se quedaron como que justamente me ponen detrás de, sabes, detrás de Daddy Yankee y yo, oh my God. Yo, pero de ahí nació, de ahí nació. Es que ellos cura. me han puesto tantos nombres ya. No, y todo el mundo, esa frase se quedó marcada para, para el resto de la vida. Uy, queen, ¡La cuina, la viva, la potra, la, la mami que tiene el tumbao, achi, ah, <laughs> eso, eso está bien cabrana. definitivamente se la cae. Ahora sí, otro aplauso, puñeta que nos fuimos. Denle like, denle like a este contenido y gracias por estar aquí con nosotros, Molusco TV. Ay, cuidado. Bueno.